Yo antes trabajaba en un cabaret y ahí me conoció mi marido. O sea que juntado, ¿no? Tampoco marido porque no estoy casada. Y ahí me conoció, entonces nos juntamos y estamos todo bien. Es un tipo bueno, es un tipo trabajador. La verdad que yo nunca pensé que me vas a hacer esto. De noche, casi las 8, 8:30 por ahí, yo entré en el baño porque él estaba bañando. Yo entré y encontré llorando. Yo quería pedir para irme un ratito en el almacén a comprar algo. Y me encontré llorando, entonces me fui corriendo y me fui sola. Y él me siguió otra vez en la moto de su hermano. Me siguió otra vez y entonces me dijo, ¿por qué fuiste en el almacén sola? Me dijo. Yo le dije, yo me fui para decirte y vos te encontré llorando todo eso y vos me prometiste que no vas a hacer, que ahí se terminó, pero ya veo que no, yo le dije. ¿Por qué no me das chance para irme otra vez? Yo no necesito ni un peso, yo le dije. Yo voy a trabajar otra vez para irme otra vez a mi país, yo le dije. Vos no te vas a ninguna parte, me dijo, y me agarró y me empujó. Hay un comedor así y ahí me empujó. Y ahí me empujó y yo pensé, hasta ahí nomás se terminó. Y después se fue en la pieza y yo estaba en el pasillo. Y se fue en la pieza y trajo la alarma, la escopeta. Traje la escopeta y yo le dije, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo le dije, le digo a mi marido, ¿qué vas a hacer? Roberto se llama. ¿Qué vas a hacer? Y ahora me vas a conocer. Y me tiró uno y después me dijo, y ahí me caí yo en el piso. Y después me dijo, ahora te voy a tirar más, yo no te voy a matar, yo quiero que vos te quedes inválida, me dijo. Para nunca podés trabajar, nunca va a ser tu vida, me dijo. Yo quiero que vos te quedes inválida, me dijo. Y después hasta atrás tío me tiró. Pero no quería matarme, solamente quiere que me quede inválida. ¿Tuviste miedo por tu vida, Rosa? La verdad que sí. ¿Pensabas que era capaz de matarte? Y sí, yo pienso porque lo que pasa es que ya me está lastimando mucho. Y ahí yo pienso a mi hijo, todo eso, pero yo nunca pensé que me vas a hacer así. ¿Vos lo querés? Mucho, pero ahora no voy a volver nunca más. ¿Él está detenido? Sí, por ahora sí. Pero para volver con él nunca, eso jamás. Ahora, vos pensás volverte a tu país, no querés estar cerca, tenés miedo de que te agarren en la calle. Sí, la verdad que yo tengo miedo, ahora sí tengo miedo. A pesar que si hablamos otra vez y me decís que estaba mal, todo eso, yo no le puedo creer más. Esta es la última vez. Esa es la última vez y ahí se terminó. Ahora tengo que reposar en la casa de mi amiga hasta que recupere y después me voy a Paraguay.